Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Mecánica Full. Hoy tenemos nuestros talleres un Opel Mokka, el motor 1600 CDTI, 100 kilovatios, y vamos a ver brevemente cómo se realiza el cambio de aceite y filtro de aceite en este vehículo. Ahí podemos ver el tapón del cambio de aceite, del cárter de aceite, y la tapa del filtro de aceite. La verdad es que este coche viene bastante sencillito para realizar estas operaciones de mantenimiento. Aquí vemos las llaves que podemos utilizar para quitar el tapón. Es una llave de bazo de 15. Y aquí tenemos una tapa de plástico que podemos quitarla con una llave de bazo de 24. La verdad es que es un vehículo que viene muy sencillo, no es complicado. Aquí inscrito en la tapa de plástico viene la fuerza de apriete, que son 25 newton, que son aproximadamente 2,5 kilos. Aunque podemos hacerlo con una llave dinamométrica, pero lo más usual es que le demos un apretoncito con cuidado y nada más. Estamos aflojando el tapón de vaciado del aceite. Ahora, como veréis, el tapón también podemos quitarlo con otra llave. Lleva en el centro un orificio para introducir una llave de Torx. Ahora lo vamos a ver en la imagen. La llave de Torx es una llave de... Ahí lo estamos viendo, este orificio. Podemos introducir una llave. Una llave de Torx de 45, y también lo podemos quitar con esa llave. En la parte posterior lleva una junta tórica que deberemos de sustituir. Esta es la llave de Torx que podemos introducir en el tapón, aunque normalmente yo prefiero hacerlo con una llave de bazo de 15, que me da bastante más seguridad. La llave de Torx suele correrse en el interior y no es una herramienta que me guste para quitar los tornillos del cárter del aceite. Una vez que hemos quitado el tapón, podemos proceder a quitar la tapa de plástico para poder acceder al filtro del aceite. Yo he utilizado una llave de carraca con una llave de bazo de 24. Aflojamos la tapa de inferior con cuidado, porque normalmente suele decaer bastante aceite una vez que quitemos la tapadera. Ahora lo vamos a ver. Ahí lo tenemos. Yo recomiendo que se utilicen guantes. Ahí tenéis la tapa y fijaros que lleva una junta tórica. En este caso es de color azul, pero podría ser de color negro, incluso blanco. Y ahora lleva la parte un poco más delicada, que es extraer el cartucho de papel de su alojamiento. Tenemos que tirar hacia abajo con cuidado de no traernos lo que es el centrador que lleva dentro. Este es el cartucho de papel. Aquí tenemos unas pestañas, que estas pestañas se enclavan dentro de la tapa de plástico del filtro de aceite, como ahora veremos. Tocamos un poquito para asegurarnos de que el centrador esté bien colocado en su sitio, y nada más, dejamos escurrir el aceite un poco, y ahora vamos a ver cómo se coloca el filtro del aceite. Como podéis ver, es bastante sencillo y podéis hacerlo vosotros mismos. Esta es la tapa del filtro del aceite. Ya le hemos quitado la junta tórica que veíamos en las imágenes, y simplemente tenemos que colocar en su lugar pues otra junta como esta que viene con el filtro del aceite. Ahí tenemos el filtro usado. Este es el filtro nuevo, es un filtro hueco. Vemos las pestañas que lleva en uno de sus extremos. Estas pestañas son las que ahora tenemos que introducir en la tapa de plástico, tal y como vamos a ver. Colocamos la tapa, vemos que dentro hay una especie de oquedad, y ahora pues apretamos y dejamos las pestañas ahí agarradas, enclavadas. Ya tenemos preparado el cartucho de filtro de aceite para colocarlo. Es muy sencillo, tenemos que tener un poco cuidado al introducirlo, que esté bien centrado. Empujamos un poquito y ahora pues giramos. Nosotros previamente hemos engrasado un poco la junta esta tórica, aunque tampoco es necesario, porque una vez que vaya entrando en el alojamiento
se va a engrasar con el aceite que queda en el recipiente. Le hemos dado su apriete, ya digo que se puede hacer con una dinamométrica dándole 25 newtons o con una llave de carraca pues dándole un apretoncito. Nosotros solemos utilizar un poquito de silicona para asegurarnos de que no se vaya a aflojar, cosa que no suele ocurrir. El tapón de aceite ya lo hemos colocado y le hemos dado también un apretoncito y hemos finalizado la parte de abajo. Esto que estamos aquí viendo es el filtro del gasoil. Os lo muestro porque inusualmente va colocado al lado del depósito de gasoil, del depósito de combustible, como estáis viendo. Está en la parte trasera del vehículo. Esto que estoy ahora señalando es la parte delantera, allí veis las ruedas delanteras. Y el filtro de gasoil en este vehículo va en la parte trasera. También es bastante sencillo de quitar, lleva una tuerca de plástico que tenemos que aflojar. Va a la vera del depósito de combustible. Quitamos el tapón que ya previamente lo teníamos flojo para cambiar el aceite, para que el aceite se vertiera con más facilidad. Sacamos un poquito la varilla del aceite y simplemente nos queda pues echar el aceite al vehículo. Nosotros vamos a utilizar el aceite de origen de la casa Opel, que es este que estáis viendo en la imagen. Es un aceite 5W30, pero podéis utilizar este aceite o cualquier otro que cumpla con las especificaciones que da el fabricante para este vehículo. Una vez que hayáis puesto el nivel al máximo, arrancáis el vehículo para que se llene el cartucho del filtro del aceite y volvemos a repasar el nivel de aceite. Este sería el bote de refrigerante, el bote expansor del líquido refrigerante. Este es el bote del líquido del parabrisas y este es el bote del líquido de freno. Y bueno, esta es la batería que lleva este vehículo. Es un sistema start-stop y viene con su batería un poco más reforzada. Y nada más, esto es lo que hoy os quería mostrar y enseñar de este vehículo del Opel Mokka. Suscribiros a nuestro canal y recibiréis más vídeos interesantes.